ancho. Como en anteriores ocasiones, el Ministerio de Defensa une esfuerzos con Canal N y América Televisión para canalizar la generosidad de empresas privadas, instituciones y de todos los peruanos que se unen a esta cruzada. Tenemos nosotros una alianza estratégica entre América Televisión, Canal N y el Ministerio de Defensa y los institutos armados para actuar solidariamente en los casos de desastres y en casos como este Aniego, por ejemplo, en el distrito de San Juan del Lurigancho. Así que estamos muy contentos por esta colaboración que va a ser muy importante para la población que hoy día lo que más necesita es agua. Las donaciones de agua se recibirán en la sede de Santa Beatriz durante todo este fin de semana. Acudimos al corazón, al buen corazón de los peruanos que saben entender las dificultades de sus compatriotas, de sus compañeros, de sus vecinos, de sus amigos y que saben que en estos momentos necesitan ayudar. ¿Qué necesitamos? Que vengan a Girón Montero Rosas 1099, esta esquina, la que el ministro ha llamado la esquina de la solidaridad, y que nos traigan agua. Solamente se necesita agua, agua para que la gente tome. La ayuda se concretará a través del personal de las Fuerzas Armadas, quienes brindan su apoyo a los damnificados de San Juan del Lurigancho desde que empezó la emergencia. Esta ayuda de agua envasada va a estar orientada a las personas que han sido damnificadas por el Aniego, porque todo el distrito no tiene agua en este momento. Mientras tanto, la ayuda también será acogida en el cuartel general del ejército, donde se ha dispuesto un espacio para recolectar las donaciones. Estamos en el proceso de recolección porque ya hemos hecho una planificación con el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto para el día de mañana apersonarnos en el Parque Huiracocha y poder hacer una distribución face to face, directamente al damnificado. Personal del ejército también trasladará a la zona de emergencia bladders con capacidad para 10.000 litros de agua, un camión cisterna y personal capacitado para fumigar la zona.